Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Miguel Romano, de la cooperativa Lehmann, se refiere a los 65 años del primer remate en Pilar. Gabriel Richiger explica la participación que tuvieron en Agritécnica de Alemania. Lucas Boto, de Portón Comercial, comenta detalles de roto enfardadoras Schommel. Víctor López, contratista rural, cuenta su experiencia en el uso de acoplados volcadores Fontanini. Fabio Nune, de la Unión Agrícola Avellaneda, presenta la división Aves de la entidad. Por último, Marcelo Barcellini y Germán Mina hablan de una enfermedad que afecta a los bovinos. Durante la subasta por los 65 años del primer remate en Pilar de la cooperativa Guillermo Lehmann, el martillero público Miguel Romano realizó una reflexión del evento. Bueno, la verdad que estamos conmemorando los 65 aniversarios de aquel momento que estos 21 productores pioneros se embarcaron en que había que hacer algo por una necesidad, ni más ni menos. Esto, ellos no tenían cómo comercializar su hacienda. Había una firma colega que en su momento estaba trabajando, que bueno, que venía con algunas dificultades y por lo tanto ellos se habían juntado en un momento para comprar un baño de hacienda, lo habían logrado y en base a eso dijeron vamos a hacer una feria y lo largaron y lo concretaron y lo han hecho. Eso fue el arranque de la cooperativa y así sucedió y fue siguiendo por muchos años y se fueron haciendo distintas sucursales, distintos remates ferias para cubrir la región. Y bueno, y así fue. Cuéntenos qué significó la cooperativa a través de los remates, no solamente para Pilar, sino para toda la región. Un referente, hasta el día de hoy, ¿viste? Porque si nosotros pensamos que toman los contratos de arrendamiento, los contratos de los campos y toman todo lo que es referente a la cooperativa, cuando piden los precios de algún valor, vienen por referentes de la cooperativa, es un referente, no me queda otra cosa que decir. Va a ser, y por muchos años, si esto continúa, va a ser un referente. Richiger, Sociedad Anónima, participó en Alemania de Agritécnica 2017, en la cual presentaron una embolsadora de granos. El señor Gabriel Richiger sintetiza la participación en la muestra. Agradecemos la entrevista al programa Costumbres Rurales. Nosotros, el hecho de haber de exportar prácticamente a todo el mundo, nosotros fuimos evolucionando en un criterio constructivo, en un criterio de determinación, en un criterio de packaging, en un criterio de cómo se prepara la máquina para poderla embalar, para la poderla despachar y optimizar un montón de cosas. A su vez, la calidad constructiva de la máquina, los elementos que se colocan, terminaciones, un montón de cosas que fuimos evolucionando para poder mantenernos en este mercado. Nosotros hace cerca de 10 años que estamos incursionando en esto, llevamos una técnica que es el grano, el embolsado de grano, llámese para guardarlo como grano seco o como consumo animal. Y bueno, es una técnica que a veces cuesta un poco que tome el productor por las costumbres que ya trae, pero de a poco vamos evolucionando y vemos que se va adoptando. Nosotros lo que tenemos es también calidad y prestación de la máquina. Nosotros, como tenemos muchos años trabajando en el sistema, hemos acumulado experiencias y las experiencias y el intercambio con los clientes nos ha ayudado mucho a perfeccionar el sistema y siempre tratamos de estar un paso adelante de nuestra competencia. Entonces siempre tenemos ventajas competitivas que superamos a nuestra competencia. Eso es siempre una ventaja para poder tener un plus en el momento de la venta. Richiger, todas las posibilidades en almacenado y procesado de sus granos, a la medida de su producción. Richiger es valor agregado en su campo. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro.
La Casa del Tambo, de Enrico. Representante de sembradoras Apache con dosificador Precision Planting, pulverizadoras Jacto, implementos Vaima. La Casa del Tambo, con el mejor servicio postventa. Para esta campaña de maíz, Rigran junto a Dow y Hyterra tienen preparado un pack tecnológico para vos. Primero, te ambientamos los lotes con prescripciones satelitales. Con esa información, te asesoramos qué variedad de maíz es la óptima para tu campo. Y una vez implantados los cultivos, nuestros ingenieros agrónomos te supervisan el lote con nuestros drones de última generación. Rigran, primero nuestra tierra. En una jornada a campo organizada por Portón Comercial en Rafaela, dialogamos con Lucas Boto, que presentó información técnica de rotoenfardadora Schommel. Bueno, estamos una jornada a campo presentando la rotoenfardadora Schommel, que son de origen italiano. Estamos en el establecimiento de Smithalter, al cual le agradecemos muchísimo la colaboración. Y aprovechamos para presentar lo que es el procesado de fibra en el mixer Ascanelli y, bueno, tirado por un tractor Pawnee. Hablanos un poquito justamente de la máquina que tenemos acá atrás que nos acompaña, el modelo y para qué sirve, digamos. Bien, los modelos son trajimos el modelo más grande, que es con cúter, ¿sí? Con cámara de 1.80. Cúter, digamos, que corta la fibra, ¿no? Corta la fibra, exactamente. Tratamos de trabajar en el procesado de la fibra y, bueno, tratar que el mixer no sufra tanto tampoco y, bueno, tenga menos consumo de combustible, menos pérdidas y demás. Y, bueno, trajimos los dos modelos de máquina que hay, que trae Schommel directamente de Italia, para tratar de abastecer la necesidad del productor. ¿Qué ancho de labor tienen y qué potencia se necesita de tractor? El ancho está en 1.50 m, viene la andina de 1.20 m también, que es ya eso es a cadena, y la potencia necesaria son 120 HP. ¿Vemos que se puede atar con malla los rollos? Sí, tienen una malla para la mejor conservación del rollo. Se le puede dar las vueltas que uno desee en base a la durabilidad de lo que quiere lograr. Lucas, convengamos que este modelo que tenemos atrás, que es la Magna 940, en cuanto al corte, ¿qué ventaja le trae al momento de que hay que picarlo, digamos así, dentro del mixer, el tema de ser con cúter? Sí, una de las grandes ventajas, o sea, generalmente se usa para procesar la fibra el rollo, el mixer vertical. Hoy por hoy, teniendo una fibra prepicada, por ahí se puede utilizar los últimos mixer horizontales que salen. Lo ideal es un vertical, pero bueno, también se usa el horizontal. ¿El largo de la fibra que corta la máquina? Y se trata de buscar siempre los 7, de 7 a 10 centímetros, que es lo que se pide, y después terminarla, digamos, a veces en el mixer. El señor Víctor López, que es contratista forrajero, cuenta su experiencia en el uso de acoplados volcadores marca Fontanini. Nosotros brindamos el servicio de picado fino, tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Santa Fe, en un radio donde que abarcamos 200 kilómetros. Sin lugar a duda de que esto se pone de manifiesto cuando iniciamos por ahí y nos fuimos perfeccionando cada vez más y adecuándonos a los requerimientos de nuestros productores. Tal es así que hoy tenemos una máquina equipada con cracker de maíz y cracker de sorgo. Y tenemos una embolsadora de forraje, donde el cual nos permite trabajar con la necesidad del productor, o sea, de 9 pies y de 10 pies. A todo eso también agregamos y anexamos este año un rastrillo giroscópico, donde el cual esto nos brinda la posibilidad de poder trabajar más liberalmente en cuanto al funcionamiento, y aparte de eso, lo fundamental es en el factor económico para el productor agropecuario, porque al agrandar las andanas, entonces tiene un precio muy diferenciado. Y para todo eso, bueno, cierto, obviamente, ¿no es cierto?, de que, bueno, hace un tiempo ya que estamos usando esta mercadería de Fontanini, nosotros tenemos carro, ¿no es cierto?, de 33 metros cúbicos,
el cual hemos hecho una elección debido a su contractura que tiene el carro, a su manejo que tiene el carro, cómo está y tiene un ideal el carro que cumple todas las funciones lo que nosotros necesitamos. Y para eso es que estamos profundamente agradecidos. Y tal es así, ¿no es cierto?, de que nosotros terciarizamos una partecita del transporte y hemos sugerido a la gente que compre también carro Fontanini. Y así han cumplido con nosotros, porque gracias a Dios tenemos excelentes resultados. La cooperativa Unión Agrícola Avellaneda tiene una sección muy importante dedicada a la producción aviar. El ingeniero químico Fabio Nune se refiere al tema. Bueno, ha sido un placer recibir la invitación para estar aquí una vez más. Tuve la oportunidad de estar aquí en Avellaneda por primera vez el año, creo, 2012, creo que hace 5 años. Y ahora, para mi sorpresa, tuve el placer de recibir otra invitación para tomar parte de este prestigioso evento que promueve la cooperativa como forma de traer informaciones y datos. Que estamos todos, por suerte, en el rubro del futuro, porque definitivamente la carne de pollo, más que todo, además de todas las carnes, pero más que todo la carne de pollo, es definitivamente la carne que va a marcar la pauta a nivel futuro. Porque es la carne que dispone de un gran y amplio conjunto de diferenciales respecto a las otras carnes, la carne de res, la carne de cerdo, y seguramente esto va a habilitar la carne de pollo a ser la respuesta que espera el mundo hambriento de los próximos años. De verdad que yo pienso que Argentina ha hecho un brillante trabajo a lo largo de los últimos 15 años con respecto a su avicultura, porque hace aproximadamente unos 15 años, yo me acuerdo bien, yo estaba trabajando para empresas brasileñas de carne de pollo y cerdo y éramos exportadores, ¿no?, de carne de pollo y cerdo a Argentina, y había una pelea muy fuerte. Todas las veces que se acercaba un camión a la aduana había una pelea porque los precios brasileños son por debajo de los precios de los costos de producción, están haciendo dumping y todo esto, y al final interrumpimos las exportaciones de carne de pollo, de carne de cerdo a Argentina. Y Argentina, de una manera brillante, en tan solo 10 o 15 años se convirtió de importador neto de carne de pollo, de carne de cerdo, a un exportador neto, sobre todo de carne de pollo. Hoy día está produciendo entre 2 millones, 2 millones y medio de toneladas de carne de pollo al año, y está exportando aproximadamente unas 400.000 toneladas. Entonces han hecho un trabajo brillante. Hay que sacarme el sombrero, ¿no?, a los hermanos sureños, porque han logrado verdaderamente un trabajo brillante. Hace 10 años, por ejemplo, no se escuchaba, no se leía nada acerca de la avicultura argentina en los principales boletines, en los principales periódicos internacionales. Hoy día, por ejemplo, los periódicos, las informaciones técnicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de la FAO y de diferentes otros organismos, todos ellos mencionan Argentina cuando se trata del tema avicultura. O sea, ha asomado de una manera muy importante, de una manera muy, muy protagonista, ¿no?, en los últimos 10 años como un productor importante. Y estoy absolutamente seguro de que si el país sigue en este ritmo que ha tenido en los últimos 10 años, seguramente va a tener una posición de liderazgo entre los 5 primeros o entre quizá los 3 o 4 primeros productores de carne y pollo en el mundo en los años venideros. Portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio, líderes en ventas en Rafaela y Zona, equipos nuevos y usados de las mejores marcas. Portón comercial, servicio postventa a toda hora. Fontanini fabrica acoplados, cajas, semivolcador, sileros de 22 a 40 metros cúbicos. Financiación del Banco Nación. Fontanini es sinónimo de robustez. Asesoramiento técnico permanente de especialistas capacitados. Distribución de insumos a campo. La agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Krone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial Gauss Maquinarias. Teléfono 0343-495-3035. Crespo, Entre Ríos. Segman fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman, especialistas en manejo de efluentes.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, junto al Colegio de Médicos Veterinarios Primera Circunscripción, están advirtiendo a los productores sobre una enfermedad que afecta al ganado bovino. El ingeniero Marcelo Barcellini y el veterinario Germán Mina explican del tema. Bueno, estamos en Suardi, en la cooperativa telefónica. Hubo iniciativa por parte de técnicos veterinarios y de productores de la región que a partir de la aparición de una enfermedad problemática, es una tripanosomiasis, que es una problemática que no hay mucho en el país, incluso no hay ningún laboratorio hoy que esté fabricando un producto para contrarrestarlo. Es una enfermedad que está empezando a aparecer en algunos lugares con focos ya detectados. La particularidad que tiene, por lo que comentan los veterinarios, es que es una anemia y obviamente en vacas lecheras con estrés les provoca mortandad. Y se empezó a notar que había productores que encontraban que sus vacas se morían y no sabían por qué. Los veterinarios empezaron a estudiar qué podía ser y bueno, empezamos a detectar esta problemática. La idea, obviamente, como Ministerio de la Producción de la provincia es, en conjunto con el Colegio Veterinario, tratar de traer a los que saben de cómo es la problemática, que se pongan a dialogar con los veterinarios de la región, qué cosas empezar a ver, qué cosas empezar a diagnosticar, qué cuidados tener, que también los productores empiecen a tomar dimensión de qué es lo que puede estar pasando. Una enfermedad que ya desde el año pasado se registraron un par de casos, a principio de este año ha generado bastantes problemas en algunos tambos, en zona que estaba afectada por inundación, con animales muy estresados. Apareció una enfermedad que mataba animales y que no respondía a los tratamientos habituales. Cuando, después de pasar bastante tiempo, se llegó al diagnóstico de que había un nuevo parásito que producía anemia y que mataba animales, es el tripanosoma. Perdón, ¿no? Germán, ¿cómo se llama vulgarmente la enfermedad y cuál es la causa justamente? Bueno, se llama tripanosomiasis, es causada por un parásito sanguíneo de la familia del Trypanosoma cruzi, que es el que produce el mal de Chagas en los humanos. Primo hermano, digo. Es claro, es de la misma familia, en este caso es Trypanosoma vivax, y bueno, va produciendo anemia y produce una serie de lesiones en distintos órganos del animal, que nosotros no vemos nada hasta que llega un momento que de golpe el animal corta la producción de leche, se viene muy abajo, pierde mucho estado en muy pocos días, y si no hacemos un diagnóstico rápido y comenzamos con un tratamiento específico rápidamente, mata animales en pocos días. Básicamente la lesión que produce, la que más complica a los sistemas productivos lecheros, es la lesión que produce en hígado. Por eso es que los animales pierden muy rápido de estado y cuesta recuperarlos, aunque se haga el tratamiento, cuesta recuperarlos. En algunos tambos, por ejemplo en la zona de Colonia Aldao, en su momento que se demoró en el diagnóstico, hasta que se descubrió cómo tratarlos y todo, las producciones de tambos de 20, 22 litros han caído a 8 o 9 litros de producción promedio por día, digamos, y con una mortandad de arriba del 20% de los animales. Entonces eso ha tenido un impacto muy importante. Ahora en nuestra zona, en la zona de San Guillermo, Villa Trinidad, acá muy cerca de Suardi, se han confirmado nuevos casos en esta última semana, ya conociendo que existe la posibilidad de la enfermedad, considerándola en el diagnóstico y comenzando con tratamientos rápidos, se logra más o menos manejar la situación. ¿Qué categorías afecta? Puede afectar cualquier categoría, desde terneros a vacas, pero básicamente los problemas serios se han tenido con vacas en producción, y que está relacionado a que la categoría de mayor estrés que tiene en el establecimiento, más sobrecarga hepática y como genera daño hepático, es donde se manifiesta principalmente. ¿Formas de prevenir esto? Esto hay que considerar cuál es la transmisión de la enfermedad. O sea, existen insectos que actúan como vectores. Por ejemplo, tábano, mosca brava. No sé qué pasará con la mosca de los cuernos, pero ahí hay un factor que es fundamental y tenemos que empezar a tomar conciencia.
principalmente los veterinarios, y el operario de campo, el productor. Con la jeringa también se transmite. Y entonces, tenemos que cambiar rotundamente nuestra forma de trabajar en la vacunación de aftosa, en las vacunaciones de cualquier tipo de parasitaciones, aplicación de vitamínico, vacunación de carunclo, cualquier tipo de tratamiento. Tenemos que tener mucho cuidado con las agujas y no es simplemente pasarle un trapito por afuera con un desinfectante, porque el glóbulo rojo es el que transmite el parásito y el glóbulo rojo está dentro de la aguja. Agujas descartables no es una locura, ¿no? No, y ir rotando mucho las agujas y buscar alguna forma de movimiento físico, digamos. No necesitamos un desinfectante, sino es hacerle circular agua. Entonces, esa es la forma de barrer con el glóbulo rojo, que es el que puede transmitir la enfermedad. Lo ideal sería aguja descartable. Agujas descartables, trabajar tranquilos, despacio, no pasar animales por la manga nada más, con mucha conciencia, ir cambiando agujas y pensar en un control integrado de los vectores. No solamente para controlar la mosca de los cuernos, algún purón o alguna medida solitaria, sino en un plan integral, desde que vaya, desde la destrucción de la bosta en los corrales, en los callejones, rabasteado 2 o 3 veces por día, eso hace de que no se multipliquen las moscas, controles de la mosca sobre el animal y además algún plan integral para controlar la mosca en todo el establecimiento. Entonces, son conceptos que tenemos que ir teniéndolo en cuenta y pensar más en grande y mucho más en serio. Por último, Germán, el Colegio de Médicos Veterinarios sabemos que ha sufrido críticas, si se quiere, pero están en la defensa del productor, del consumidor, y es, digamos, una cuestión de Estado lo que ustedes están haciendo con respecto a prevenir en distintos temas de la salud del animal. Estamos convencidos que es el camino. O sea, la sociedad exige alimentos, y siempre lo digo, es alimento, no es cualquier alimento, sino alimento seguro y alimento de calidad. Pero básicamente es fundamental el rol del médico veterinario, que por ley en la provincia de Santa Fe cada productor debe nombrar un médico veterinario como asesor sanitario. Entonces no tenemos que desaprovechar esa oportunidad, tenemos que asumir esa responsabilidad y hacer un asesoramiento integral. Y esta es la clave nuestra. En estos casos es fundamental actuar con muchísimo criterio desde el diagnóstico hasta el último tratamiento. El equipo de Rafaela Rural les desea una feliz Navidad. Hasta la semana que viene.